estamos aquí con la idea de Batería de Los Ángeles, donde están realizando un operativo con el Servicio de Prensa de Caliente. Pero que tengan sobre también todo lo que es la manipulación de los productos en la parte interna, evitar filtros para aplicar los funcionarios de procurador de salida de la policía. Bien, se encuentra la doctora Milagros dentro de la panadería Los Ángeles. Hoy se realiza un operativo, porque explíquenos, doctora. Sí, buenos días. Un operativo en lo que es panadería, teniendo en cuenta que han habido algunas quejas de la población respecto a de que no está habiendo una correcta manipulación y la higiene y la preparación de lo que es los panes, ¿no? ¿Cómo se encuentra hoy en la parte interna de todo? En esta oportunidad sí, se mantiene la higiene, sin embargo hay algunas observaciones sobre el tema de la conservación. La ubicación de lo que es los productos no está reconocida de la manera adecuada. Sin embargo, se han realizado las observaciones para un plazo volver y verificar que esas se estén cumpliendo. Las personas que elaboran el pan, ¿cómo están? ¿La vestimenta o su documentación? En esta oportunidad sí cuentan con su carnet de sanidad y están vestidas de la manera correcta. Las observaciones son sobre el tema del almacenamiento. El tema de las moscas,
normalmente a veces se puede encontrar en alguna panadería, como ¿cuál sería la recomendación a los dueños de panadería? Bueno, que tienen que realizar la preparación de sus alimentos respetando lo que es la higiene, la salubridad, en lo que es el almacenamiento también. Verificar que no haya moscas, que el personal les cuente con el uniforme adecuado para la manipulación, sus carnes de sanidad y higiene. Podríamos decir que local. Dice que sí, todo bien.